¡Hola! ¡Rectura! Yo nací con la universidad. Soy hijo de don Duarte y mi querida madre de Quirós. Como no podía ser de otra manera, estudié en la Universidad de Córdoba del Tucumán. Primeramente me recibí en maestro de artes, luego me doctoré en teología. En 1650 hice mis votos sacerdotales y me incorporé a la congregación de la Compañía de Jesús. Cuando mis padres nacieron, recibí una importante herencia. Con parte de ella compré la conocida estancia de Carolla y el resto lo doné a mi querida congregación. Fallecí allí, en la estancia de Carolla. Me enterraron primeramente en la capilla del colegio y luego, cumpliendo un mandato testamentario, llevaron mis restos a la cripta de la Compañía de Jesús, donde descanso junto a Padre Trejo. En esta hermosa noche de los museos, me he escapado de esta fría y férrea estatua de hierro para contarles algunas anécdotas de estos históricos claustros. Recuerdo como si fuera hoy, el 1 de agosto de 1687, cuando con todo lo que me quedaba del patrimonio familiar, con la autorización de mi congregación, fundamos el Real Colegio Convictorio de Nuestra Señora del Montserrat. Tramitamos la cédula ante el Rey de España que autorizara el colegio. Demoró más de 30 años en llegar, pero igualmente comenzamos a desarrollar las clases en lo que era el solar de mi casa materna, aquí del otro lado de la manzana. Allí funcionó en un pequeño patio y en 7 aulas, que como les conté, era un convictorio. Es decir, los estudiantes, aparte de formarse y estudiar, dormían y vivían en el mismo colegio. Funcionó allí casi 100 años. Luego de ellos nos trasladamos a este solar que ustedes están viendo, cuya estructura principal sigue siendo la que ustedes ven. Por eso ha sido nominado como Monumento Histórico Nacional. El colegio sufrió muchas penurias y males económicos. Se logró enderezar cuando se constituyó el gobierno nacional, luego de la batalla de Caseros, y ese mismo gobierno decide convertir al colegio en un colegio nacional, produciendo importantes reformas en los planes de estudios. En 1907 decide adscribirse al colegio a la Universidad Nacional de Córdoba. Desde entonces es colegio nacional y universitario. Finalmente, les cuento que en 1998, después de casi 300 años de educar solo varones, y después de no pocas discusiones, no pocos enfrentamientos, no pocas lágrimas, algunas de alegría y otras de tristeza, quizás muchos de ustedes habrán sido testigos presenciales de ese momento, el colegio decide incorporar a las mujeres. Y desde entonces, educamos varones y mujeres. ¡Ay, cuando me invade la añoranza! Cierro los ojos y imagino que me visitan diferentes egresados del colegio. Cierro los ojos y lo veo a Juan José Castel y Juan José Paso imprimiendo la impronta de la Revolución de Mayo. O lo veo al Dian Gregorio Funes produciendo las reformas educativas. O a Pedro de Castro Barro. O al codificador del derecho privado, a don Dalmacio Vélez Arfiel. En otros momentos me siento con quienes gobernaron, con el gobernador de Córdoba, Santiago J. Castillo, con los presidentes, Santiago Derqui, Nicolás Avellaneda, Figueroa Alcorta, ni que hablar cuando me apasiono con las discusiones y me voy al rincón a debatir con Alfredo Agassi y Deodoro Roca los paradigmas de la reforma universitaria. Eso sí,
Cuando me gusta absentearme con la literatura, me voy a la sombra de los árboles y disfruto la exquisita pluma de Leopold Hugones. Y cuando me quiero divertir un poco, lo llamo al Negro Álvarez, que me cuenta un par de cuentos cordobeses. ¡Qué lindas palabras! Me visitan egresados, esto no es una imaginación. Muy bello lo que dice, padre. Pero había que estar como estuve yo en el siglo XVIII. Había que vivir en estas celdas frías, solitarias y sin bellezas. Y había que tener los horarios arreglados solamente al rezo y al estudio. No se queje, amigo. Poco tiempo después, cuando ya se vislumbraba el siglo XIX, vivíamos en la misma sobriedad. Pasábamos hambre, teníamos solo 3 velas de cero por semana para estudiar por las noches. Y sin embargo, discutíamos con fervor las ideas de fundar una patria. ¿Usted es el fantasma de Castelli? Así es. ¿Qué quiere que le diga? Lo felicito. Usted vivió una época propicia para las revoluciones. En cambio, nosotros esperábamos ansiosos los veranos de Carolla para distendernos un poco. Y teníamos que robar las frutas de las quintas vecinas para matar el hambre. Y nos indigestábamos de tal forma que ni el boticario acertaba con las hierbas justas para curarnos el atracón. No me parece muy heroico que digamos. Ah, pero el rector Barrientos, en 1775, le hicimos un motín en toda regla. ¡Vivan los caballeros del rey! ¡Abajo el Nerón de Barrientos! Los castigos eran crueles y la comida mala. Así que cerramos el colegio y echamos al rector a patadas. Ni siquiera nos dejaban ingresar a la casa de juegos, así que nos tuvieron que desalojar por la fuerza. A algunos nos mandaron a Buenos Aires y a otros, como Victorino Rodríguez, lo encerraron en la cárcel del Cabildo. ¡Las mujeres queremos estudiar! Hombre, no se queje de tonterías. En este mismo colegio, Paso, Funes, Castro Barros, Goretti y yo mismo nos formamos como hombres libres. Y como hombres libres, levantamos una patria entre los escombros de la tiranía. ¡Las mujeres queremos entrar al colegio! En nuestra época, alguna que otra dama entraba furtivamente y aliviaba nuestros ardores juveniles. ¡Ustedes, que soy machista! ¡Las mujeres queremos entrar! Sí. Nuestros cuerpos serán distintos, pero nuestros derechos son iguales. ¡Sí, nuestros derechos son iguales! ¿De gestoria machista? Sí. Pero si estuve en este colegio siempre bajo la dirección de una sola mujer, la Virgen del Montserrat. Las cosas del cielo para el cielo, las cosas de la tierra para las tierras. Queremos entrar porque el colegio es público. ¡Es público, es para todos! Amigo, la dama tiene razón. No disputa que va a perder. Lo que no podíamos decir hoy, hace 200 años, hoy es una verdad más grande que la revolución que hicimos. ¡Viva el Montserrat! ¡Viva el Montserrat! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Viva!